La primavera de 1945 trajo consigo los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en Europa. El Tercer Reich, que se había extendido sobre el continente como una larga y fría sombra, se encontraba ahora devastado. Mientras las fuerzas norteamericanas avanzaban desde el oeste, el Ejército Rojo cerraba el cerco desde el este. Berlín se encontraba definitivamente sitiada y la línea Oder-Neisse, la última línea defensiva del Reich, ubicada a 60 kilómetros de la capital, se tambaleaba al borde del colapso. El general Gotthard Heinrich, al mando del frente, fue uno de los pocos líderes militares alemanes que se atrevieron a enfrentar la cruda realidad de la situación. Veterano de la Primera Guerra Mundial y estratega consumado, Heinrich sabía que la guerra estaba perdida. Sus tropas estaban agotadas, superadas en número y recursos, y no había refuerzos en camino. Sin embargo, a pesar de su comprensión de la situación, Hitler y el alto mando nazi seguían aferrados a una extraña mezcla de ilusiones y desesperanza. A finales de enero, el Ejército Rojo cruzó la llanura polaca desde el río Vístula y lanzó su ofensiva final hacia Berlín. La línea Oder-Neisse estaba compuesta por soldados que apenas podían considerarse efectivos, jóvenes reclutas de las juventudes hitlerianas, veteranos de avanzada edad y batallones compuestos por restos de unidades diezmadas. La moral estaba por los suelos, y aunque las fortificaciones a lo largo del río Oder eran sólidas, no había suficiente artillería ni municiones para hacer frente a la maquinaria de guerra soviética. Heinrich, que fue nombrado comandante del grupo de ejércitos Vístula a principios de marzo, era conocido por su habilidad para organizar retiradas estratégicas y por su realismo despiadado. Sabía que la defensa de la línea Oder-Neisse solo retrasaría lo inevitable. Sin embargo, como soldado profesional, su deber era resistir todo el tiempo posible, tratando de proporcionar más tiempo a los civiles para poder evacuar. Para abril de 1945, las comunicaciones entre los diferentes frentes alemanes estaban prácticamente quebradas. Los generales de campo, aislados unos de otros, luchaban por coordinar operaciones con el alto mando en Berlín. El caos reinaba no solo en el campo de batalla, sino también en las altas esferas del liderazgo alemán. Los soldados reunidos en torno al río Oder bajo el mando de Heinrich conformaban uno de los pocos frentes donde aún existía cierta organización militar. Sin embargo, incluso allí, la falta de suministros, el agotamiento de las tropas y el avance imparable del ejército soviético hicieron imposible sostener la línea defensiva. Mientras tanto, Hitler, escondido en su búnker bajo la Cancillería del Reich, absolutamente desquiciado, se negaba a enfrentar la realidad y seguía emitiendo órdenes cada vez más desconectadas de la situación real. La moral entre las tropas alemanas era desastrosa. Los soldados sabían que no había esperanza de victoria y que el final estaba cerca. Las historias de atrocidades cometidas por el Ejército Rojo, alimentadas por la propaganda nazi, habían sembrado el terror tanto entre las tropas como entre la población civil. Muchos optaron por rendirse a los aliados occidentales, con la esperanza de evitar caer en manos soviéticas, mientras que otros continuaban luchando, ya sea por el honor, la lealtad ciega a Hitler o el miedo a represalias. El liderazgo nazi, sin embargo, estaba atrapado en su propio delirio. Mientras Heinrich intentaba mantener el orden y organizar una defensa eficaz a solo unos cuantos kilómetros de Berlín, Himmler, Göring y otros líderes de alto rango aún creían en una posible milagrosa salvación. Entre marzo y abril, el avance soviético se volvió imparable. A pesar de los esfuerzos de Heinrich por fortalecer las defensas a lo largo del Oder, el peso abrumador de la artillería y los blindados soviéticos abrió brechas en las líneas alemanas. Las ciudades a lo largo del río comenzaron a caer una tras otra y el camino hacia Berlín quedó finalmente despejado. La fortaleza del Reich estaba rodeada. Los esfuerzos desesperados por frenar el avance resultaron inútiles. Las tropas alemanas, atrapadas entre el avance soviético y las órdenes cada vez más irracionales de Hitler, estaban desmoralizadas y mal equipadas. Heinrich hizo lo que pudo, organizando retiradas estratégicas que retrasaron temporalmente lo inevitable, pero él mismo sabía que la defensa no duraría mucho. La situación era insostenible. Las tropas soviéticas cruzaron el río a mediados de abril y Berlín fue rodeada por completo el día 25.
Heinrici sabía que el colapso final del Tercer Reich estaba cerca. El propio Hitler, en su búnker, se había dado cuenta de que la victoria ya no era posible, pero se negaba a rendirse. La caída de Berlín marcaría así el fin del régimen nazi, y el frente conformado en torno al río Oder, último baluarte del Tercer Reich, aunque había resistido más de lo esperado, se convirtió en otro símbolo del fracaso militar y estratégico del régimen. Gotthard Heinrici, el mensajero de la derrota. En una guerra que parecía interminable, Gotthard Heinrici destacó como uno de los comandantes más pragmáticos y realistas del ejército alemán. A lo largo de su carrera militar, Heinrici se había ganado la reputación de ser un estratega implacable, más interesado en resultados concretos que en la gloria personal o el fanatismo ideológico. Este enfoque práctico y sin ilusiones lo llevó a convertirse en el comandante del frente del Oder en los últimos meses del Tercer Reich, cuando la realidad de la derrota era evidente para todos, excepto para Adolf Hitler y su círculo cercano. Heinrici, descendiente de una vieja familia de terratenientes de Prusia Oriental, no era el típico general nazi. Su trasfondo personal y militar lo diferenciaba de muchos de sus colegas en el alto mando. A diferencia de oficiales como Himmler o Göring, Heinrici no era un hombre seducido por el culto a Hitler ni por el nazismo. Se veía a sí mismo ante todo como un soldado profesional. Aunque había servido al régimen nazi durante la mayor parte de su carrera, su lealtad se dirigía más hacia Alemania que hacia el partido nazi, del que se negaba a ser miembro. Nacido en 1886, Heinrici era un veterano de la Primera Guerra Mundial, donde había demostrado su habilidad en tácticas defensivas. Durante la Segunda Guerra Mundial, se destacó por su capacidad para organizar defensas efectivas, a menudo en condiciones desesperadas. Esta habilidad lo convirtió en una figura crucial en las últimas semanas de la guerra, cuando fue asignado a defender la última línea de defensa antes de Berlín. Heinrici era conocido por su carácter austero y reservado. No era un hombre dado a grandes gestos ni discursos, sino que prefería dejar que sus decisiones estratégicas hablaran por sí mismas. En un entorno donde el culto a la personalidad y la propaganda dominaban, Heinrici representaba una rara excepción, un comandante más preocupado por la eficacia que por la política. Hijo de un ministro protestante, Heinrici era además una persona religiosa que acudía a la iglesia con regularidad y leía la Biblia cada tarde. Sus creencias religiosas y su vínculo con la antigua aristocracia terrateniente prusiana lo hicieron impopular entre la jerarquía nazi y era fuertemente detestado por Göring, quien lo obligó a ingresar en una casa de reposo en Karlovy Vary a fines de 1943 a causa de su aparente mala salud, cuando se trataba en realidad de un castigo por haberse opuesto a incendiar la ciudad rusa de Smolensk tras la batalla de Kursk. Cuando fue designado comandante del grupo de ejércitos Vístula en marzo de 1945, Heinrici heredó una situación desastrosa. Las fuerzas soviéticas avanzaban implacablemente desde el este, habiendo arrasado con todo a su paso. El río Oder, situado al este de Berlín, representaba la última barrera antes de que el ejército rojo pudiera invadir la capital alemana. Heinrici sabía que sus tropas, una mezcla de veteranos agotados, jóvenes inexpertos y reclutas forzados, no estaban en condiciones de enfrentar el poder militar soviético. A pesar de eso, asumió el mando con el propósito de retrasar lo inevitable el mayor tiempo posible. Organizó la defensa del río utilizando tácticas que habían demostrado ser efectivas a lo largo de la guerra. Ordenó la construcción de fortificaciones, dispuso a las pocas tropas que tenía en posiciones estratégicas y planificó una defensa en profundidad para agotar a las fuerzas enemigas. Sin embargo, Heinrici sabía que el ejército alemán no podría resistir indefinidamente. La defensa del río no era más que un espejismo, un intento desesperado de ganar tiempo. Con un enemigo superior en número y recursos, y con la moral de sus tropas en declive, Heinrici se encontraba en una situación desesperada. A pesar de sus esfuerzos por fortalecer la defensa, Heinrici comprendía que Berlín caería inevitablemente. Era cuestión de tiempo antes de que las líneas alemanas se rompieran y las fuerzas soviéticas avanzaran sobre la capital. Sin embargo, lo verdaderamente trágico de su situación radicaba en el hecho de que Hitler y su círculo más cercano no estaban dispuestos a aceptar la realidad.
Finalmente, en abril de 1945, Heinrich fue convocado a una reunión con Hitler y otros líderes del régimen en Berlín. El propósito de la reunión era discutir la situación en el frente y las posibles estrategias para defender la capital. Heinrich, siempre directo y pragmático, le informó a Hitler que la guerra estaba perdida. El Ejército Rojo estaba a punto de cruzar el río y no había suficientes tropas ni recursos para detener su avance. Cualquier resistencia adicional sería inútil y solo prolongaría el sufrimiento de los soldados y civiles alemanes. La reacción de Hitler fue predecible. Incapaz de aceptar la verdad, el Führer respondió con ira y negación. Ordenó a Heinrich que continuara la defensa a toda costa, aferrándose a la esperanza de que algún tipo de milagro pudiera salvar al Tercer Reich en el último momento. Heinrich, sin embargo, sabía que ese milagro nunca llegaría. Heinrich continuó organizando la defensa de Lodder, pero también tomó medidas para evitar la destrucción total de sus tropas. Ordenó retiradas estratégicas cuando fue necesario y se aseguró de que los civiles tuvieran tiempo de escapar antes de que llegara el Ejército Rojo. Aunque sabía que su tiempo se agotaba, se mantuvo fiel a su propósito de mitigar el sufrimiento en medio del caos. Con lo poco que le quedaba, Heinrich logró detener a los soviéticos en las colinas de Silow, frente a los ejércitos de Zhukov, frenando su avance hacia la capital, lo que obligó a Stalin a ordenar al mariscal Iván Konev alcanzar lo antes posible los arrabales de la capital alemana por el sur. No dispuesto a congregar más tropas desde el oeste para una desesperada batalla por Berlín, Heinrich ordenó un repliegue al norte de la ciudad. El 28 de abril, el mariscal de campo Wilhelm Keitel cabalgaba por las carreteras al norte de Berlín cuando observó que tropas de la 7ª División Panzer y de la 25ª División Panzergrenadier marchaban hacia el norte, alejándose de la ciudad. Estas tropas formaban parte del 3er Ejército Panzer de Hasso von Manteuffel. Como uno de los dos ejércitos que conformaban el grupo de ejércitos Vístula de Heinrich, se suponía que estaba de camino a Berlín, pero, en lugar de ello, Heinrich lo estaba conduciendo hacia el norte en un intento de detener el avance soviético en Neubrandenburg. En contra de las órdenes de Keitel y su adjunto, el general Alfred Jodl. Keitel encontró a Heinrich en una carretera cercana a Neubrandenburg, acompañado por Manteuffel. El encuentro dio lugar a un acalorado enfrentamiento que condujo a la destitución de Heinrich el 29 de abril por desobedecer órdenes. Presionado por Keitel para fusilar a los desertores, Heinrich lo retó a fusilar a los soldados heridos y enfermos que formaban la mayor parte de sus tropas y continuó marchando tranquilamente hacia el norte de Berlín. El estratega en las sombras. El camino de Heinrich hacia el Oder. Heinrich nació en 1886 en Gumbinnen, hijo de un ministro de la Iglesia Evangélica de Alemania. Procedía de una larga estirpe de teólogos de Prusia Oriental, entre ellos su tío Georg Heinrich y su abuelo Karl August Heinrich, y siguió siendo un devoto luterano durante toda su vida. Tras graduarse en la escuela secundaria en 1905, rompió con la tradición familiar y se alistó en el ejército como cadete en una división de infantería el 8 de marzo de 1905. Asistió a una escuela de guerra durante el año siguiente. Durante la Primera Guerra Mundial, Heinrich luchó en la invasión alemana de Bélgica y obtuvo la Cruz de Hierro de segunda clase en septiembre de 1914. La división de Heinrich fue trasladada al frente oriental. Allí luchó en la primera batalla de los lagos de Masuria y en la batalla de Lodz, y recibió la Cruz de Hierro de primera clase en julio de 1915. En mayo de 1916, Heinrich participó en la batalla de Verdún. A partir de septiembre de 1916, sirvió en puestos de Estado Mayor en el 24º Cuerpo de Reserva y en la 115ª División de Infantería. En marzo de 1917, Heinrich fue destinado al Estado Mayor alemán. En septiembre, asistió a un curso de formación de oficiales de Estado Mayor y más tarde sirvió como oficial de Estado Mayor en el 7º Cuerpo y en el 8º Cuerpo. En febrero de 1918, Heinrich fue destinado a una división de infantería como oficial de Estado Mayor responsable de operaciones.
En este puesto, fue condecorado con la Cruz de Caballero Prusiano de la Orden de la Casa Real de Hohenzollern, con espadas en agosto de 1918. Después de la derrota de Alemania en 1918, Heinrich permaneció en el ejército reducido de la Reichswehr, donde continuó perfeccionando sus habilidades militares. Sin embargo, a diferencia de muchos oficiales de la época, Heinrich no se vio atraído por la creciente ola de nacionalismo y radicalismo que se extendía por Alemania. Cuando Adolf Hitler y el Partido Nazi tomaron el poder en 1933, Heinrich ya había ascendido a las filas superiores del ejército, pero nunca se alineó ideológicamente con el régimen. A pesar de servir bajo el mando nazi durante años, su lealtad se mantuvo más hacia el ejército alemán y su país que hacia Hitler o el nacionalsocialismo. Heinrich tuvo dos hijos, Hartmut y Gisela, con su esposa Gertrude, que tenía un progenitor judío. Sus hijos fueron etiquetados, por lo tanto, como Mischlinge, según la ley racial nazi. Sin embargo, Heinrich recibió un certificado de sangre alemana del propio Hitler, que validaba su supuesta condición de arios y los protegía de la discriminación. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Heinrich ya era un comandante experimentado. En los primeros años del conflicto, sirvió principalmente en el frente occidental durante la invasión de Francia y en el frente oriental, tras el inicio de la Operación Barbarroja en 1941. Durante la batalla en Francia, el mando de Heinrich formaba parte del grupo de ejércitos C del general Wilhelm Ritter von Lieb. Estaba al mando del duodécimo cuerpo de ejército, que formaba parte del primer ejército. Las fuerzas de Heinrich lograron romper la línea Maginot al sur de Saarbrücken el 14 de junio de 1940. Sin embargo, fue en el frente oriental donde Heinrich comenzó a destacar como uno de los principales estrategas defensivos de la Wehrmacht. En 1941, durante la Operación Barbarroja, Heinrich sirvió en el cuarto ejército a las órdenes de Günther von Kluge, como general al mando del 26. Cuerpo de Ejército durante la Batalla de Białystok-Minsk, la Batalla de Kiev y la Batalla de Moscú. Recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro en 1941. A finales de enero de 1942, Heinrich recibió el mando del Cuarto Ejército. El 24 de noviembre de 1943, se le concedieron las hojas de roble a su cruz de caballero por su liderazgo durante la Batalla de Orsha, durante la cual el Cuarto Ejército, tomando posiciones defensivas cerca de la región de Orsha en Bielorrusia, detuvo temporalmente el avance del Frente Occidental liderado por el general Vasily Sokolovsky. Durante la retirada del Cuarto Ejército, infligió grandes pérdidas al Ejército Rojo que avanzaba. Estos éxitos contribuyeron en gran medida a la reputación de Heinrich como especialista defensivo. En contraste con la ideología expansionista de Hitler, que buscaba grandes victorias ofensivas a cualquier costo, Heinrich adoptó un enfoque más realista y medido, prefiriendo tácticas que protegieran a sus soldados y maximizando las oportunidades de retirada organizada cuando era necesario. Uno de los episodios más significativos de su carrera fue la defensa de Smolensk en 1943. Tras la derrota alemana en Stalingrado, el ejército alemán se encontraba en retirada en el frente soviético y Heinrich fue encargado de organizar la defensa de una posición crítica para frenar el avance del Ejército Rojo. A pesar de los recursos limitados y la falta de refuerzos, Heinrich logró retrasar el avance soviético durante varias semanas, ganándose una reputación de comandante que sabía cómo sacar el máximo provecho de las difíciles circunstancias. Esta victoria defensiva fue celebrada por el alto mando alemán, pero Heinrich ya comenzaba a generar tensiones con algunos de los líderes nazis, especialmente con Göring, a quien culpó de no proporcionar suficiente apoyo aéreo durante las batallas en el este. En 1943, Heinrich se opuso públicamente a la orden de incendiar la ciudad de Smolensk durante la retirada alemana, argumentando que tal destrucción era innecesaria y solo empeoraría la situación de los civiles. Esta decisión, junto con su actitud distante hacia el nacionalsocialismo, le valió el desagrado de altos funcionarios del régimen, incluidos Göring y Heinrich Himmler. Fue en este contexto que Heinrich fue enviado temporalmente a una casa de reposo en Karlovy Vary,
bajo la excusa de problemas de salud, aunque en realidad se trataba de una represalia por sus desacuerdos con la cúpula nazi. En 1944, tras los éxitos anteriores del Ejército Rojo en Ucrania, Heinrici abogó repetidamente por la retirada del grupo de ejércitos centro y un acortamiento concomitante de la línea del frente. Hitler rechazó estos planes en una reunión del Estado Mayor el 20 de mayo de 1944. El 4 de junio, Heinrici fue relevado del mando del Cuarto Ejército, que más tarde fue cercado al este de Minsk y casi destruido durante la Operación Bagration. En el verano de 1944, tras 8 meses de retiro forzoso, Heinrici fue enviado a Hungría y puesto al mando del primer ejército panzer, así como del primer ejército húngaro que estaba adscrito al mismo. Fue capaz de mantener el primer ejército panzer relativamente intacto mientras se retiraba hacia Eslovaquia. Más tarde, en 1944, durante la batalla del paso de Dukla, el primer ejército panzer impidió que las fuerzas soviéticas se unieran a las fuerzas rebeldes eslovacas del levantamiento nacional eslovaco. Heinrici fue condecorado con las espadas a las hojas de roble de su cruz de caballero el 3 de marzo de 1945, tan solo un mes antes de que comenzara definitivamente la caída del Tercer Reich. La última advertencia, el encuentro que selló el destino del Tercer Reich, la reunión en la que el general Gotthard Heinrici informó a los altos mandos nazis, incluidos Himmler, Göring y Hitler, sobre el colapso del frente, es un evento que ha generado mucho interés, pero los detalles específicos son escasos. Hay algunas cosas que podemos afirmar con cierto grado de certeza, pero gran parte de lo que se conoce se basa en informes posteriores, testimonios indirectos y suposiciones informadas debido a la falta de registros directos. Heinrici, comandante del grupo de ejércitos Vístula, era un militar conocido por su realismo y su disposición a enfrentarse a la realidad del desastre militar alemán en los últimos días de la guerra. A fines de abril de 1945, la situación en el frente era desesperada, con el Ejército Rojo rodeando Berlín. Heinrici se había ganado la reputación de ser uno de los generales más efectivos y tácticos, pero era consciente de que la guerra estaba perdida. Por otro lado, el liderazgo nazi estaba completamente fragmentado y bajo una inmensa presión. Hitler seguía confiando en victorias milagrosas o avances imposibles, mientras que Göring y Himmler estaban más preocupados por sus propios intereses y posibles acuerdos con los aliados. En este contexto, Heinrici llevó la noticia de que la situación militar era insostenible, algo que iba en contra de las expectativas de Hitler y otros altos mandos. No existen registros directos, como actas o grabaciones, de la reunión. Las fuentes sobre lo que ocurrió en estas reuniones provienen mayormente de testimonios posteriores, diarios de figuras cercanas al régimen o documentación militar fragmentaria. Esto significa que muchas de las interacciones precisas entre Heinrici y los líderes nazis han sido reconstruidas o inferidas. Algunos generales y oficiales que sobrevivieron a la guerra, como Alfred Jodl o Wilhelm Keitel, mencionaron en sus testimonios la creciente frustración de Hitler con sus generales en las últimas semanas de la guerra. Heinrici, como un realista pragmático, probablemente chocó con la negación de Hitler. Su intento de evitar una confrontación directa y sangrienta en Berlín, retirando sus fuerzas y desobedeciendo parcialmente las órdenes de sus superiores, lo colocó en una posición crítica frente al Führer. En la reunión estuvieron presentes, entre otros, Keitel, Wilhelm Burgdorf, Martin Bormann, Hans Krebs, Karl Dönitz y, por supuesto, Himmler, Göring y Hitler. Hasta ese momento, Heinrici solo había tenido contacto con el Führer en contadas ocasiones y la impresión que se llevó de él aquel día no fue la mejor. Según su autobiografía publicada después de la guerra, Hitler, que deambulaba como una sombra por el búnker, absolutamente desquiciado, perdido en sus ensoñaciones, parecía muerto en vida. Heinrici se esforzó por describir la situación de la mejor forma posible. Señaló en un enorme mapa desplegado sobre una mesa de madera la disposición de los ejércitos reunidos alrededor del Oder. Advirtió acerca de los escasos recursos con los que contaba el Tercer Ejército Panzer, ubicado al norte del río, y afirmó que todo estaría perdido desde el momento en el que las aguas bajaran
dejando a los soldados alemanes expuestos ante la salvaje embestida soviética. Heinrici no contaba con tropas en la retaguardia que fueran capaces de cubrir las brechas que se abrieran en la primera línea, ya que los ejércitos de reserva habían sido enviados a Praga, donde se creía que tendría lugar la ofensiva principal. Krebs fue el primero en intervenir, prometiéndole a Heinrici que recibiría refuerzos en las próximas semanas. Todos sabían que era una mentira. Ante la mirada desesperanzada de Heinrici, Hitler afirmó que la situación del ejército soviético era similar a la del ejército alemán, por lo que la batalla sería equilibrada. Otra mentira. Göring aseguró que la Luftwaffe proporcionaría hombres para la batalla. Himmler, que no se quería quedar atrás, afirmó que las SS harían lo propio. No queriendo ser menos, Dönitz, que comandaba la Kriegsmarine, sostuvo que sus marineros abandonarían los barcos y se dirigirían inmediatamente hacia el Oder. Heinrici escribió en su autobiografía que, llegado a este punto, la reunión se había convertido en una subasta. Los altos mandos del régimen nazi simplemente competían por ver quién podía ofrecer más promesas vacías. Heinrici sabía que los soldados ofrecidos solo servirían para aumentar el número de bajas. Todo era inútil. Tan solo unos días más tarde, Göring invitó a Heinrici a almorzar en Karinhall, su residencia de campo, ubicada en las afueras de Berlín, a solo 30 kilómetros del Oder, donde el comandante en jefe de la Luftwaffe disfrutaba de una vida de lujos, contemplando durante horas las obras de arte que su ejército había incautado en las ciudades ocupadas y organizando enormes fiestas en las que se vestía con una toga romana y sandalias recubiertas de alhajas, cubría sus dedos de anillos y se pintaba las uñas y los labios, aparentando ser Nerón, el antiguo emperador romano, y ahogándose en dosis ridículas de dihidrocodeína. La mala relación que mantenían Heinrici y Göring era bien conocida por todos dentro de la cúpula del régimen nazi y se remontaba a 1942, cuando tuvo lugar el desastre aéreo del Sexto Ejército. La culpa, según Heinrici, era de Göring. Este, por su parte, acusaba a Heinrici de insubordinación. La reunión no duró mucho y hay poca información acerca de ella en la autobiografía de Heinrici. El mensajero de la derrota, insultado e inconmovible, solo anotó que, al retirarse, le solicitó a Göring que le deseara suerte, ya que haría todo lo posible por salvar su palacio del avance soviético. Finalmente, el Ejército Rojo realizó su ofensiva unos cuantos kilómetros al sur de Karinhall. Sin embargo, el 28 de abril Göring ordenó a sus subordinados que la mansión, nombrada en honor a su difunta esposa, fuera destruida. Eso, afirmaba, era preferible al hecho de que cayera en manos de los soviéticos. Göring envió más tarde un telegrama al Führerbunker. A través de sus escasas y trémulas líneas, Hitler entrevió la intención de Göring de perpetrar un golpe de Estado, por lo que decidió recluirlo bajo vigilancia en una residencia en los Alpes, donde sería descubierto, poco tiempo después, por las fuerzas aliadas. Karinhall en ruinas. El final de Göring y su imperio. Hermann Göring, uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich, fue durante mucho tiempo el segundo al mando tras Adolf Hitler. Mariscal del Reich, fundador de la Luftwaffe y presidente del Reichstag, Göring desempeñó un papel fundamental en el ascenso del nazismo y en la maquinaria de guerra alemana. Sin embargo, a medida que el Tercer Reich comenzaba a desmoronarse, también lo hacía la posición de Göring dentro del régimen. Su caída final estuvo marcada por una cadena de decisiones controvertidas y, en última instancia, su arresto, que culminó con el colapso de Karinhall, su lujosa residencia, símbolo de su grandeza y decadencia. Al inicio de la guerra, Göring era uno de los líderes más influyentes de Alemania. Sin embargo, a medida que el conflicto se prolongaba y la derrota alemana se hacía más evidente, su influencia y relación con Hitler comenzaron a deteriorarse. La Luftwaffe, una vez orgullo de Göring, fracasó en la defensa del Reich durante la Batalla de Inglaterra y posteriormente en detener los bombardeos aliados sobre Alemania. Esto minó considerablemente su reputación militar y política. Göring, quien había sido designado por Hitler como su sucesor oficial en 1941, comenzó a ver el final de la guerra como una oportunidad para asumir el liderazgo. Creyendo que Hitler estaba incapacitado para gobernar debido al deterioro de la situación en Berlín,
Göring envió un telegrama el 23 de abril de 1945 desde su residencia en los Alpes bávaros, sugiriendo que debía asumir el mando del Reich. Esta maniobra política fue vista por Hitler como una traición. El telegrama de Göring desató la furia del Führer. A pesar de años de lealtad y de ser su sucesor designado, Hitler lo acusó de alta traición. En un momento de paranoia extrema, Hitler no toleraba ninguna señal de deslealtad. En respuesta, Göring fue despojado de todos sus cargos y arrestado por las SS, bajo las órdenes de Hitler, el mismo día que envió el telegrama. Con su arresto, la carrera política y militar de Göring llegó a su fin de manera dramática. El hombre que alguna vez fue visto como el segundo más poderoso del Tercer Reich, terminó como un prisionero de su propio régimen, aislado y humillado. Karinhal, la majestuosa residencia de Göring, construida a unos 65 kilómetros al norte de Berlín, en el bosque de Schorfheide, fue tanto un símbolo de su poder como de su extravagancia. La propiedad fue bautizada en honor a su primera esposa, Karin Göring, y estaba decorada con valiosas obras de arte y tesoros que Göring había acumulado a lo largo de los años, muchos de ellos saqueados de los territorios ocupados por la Alemania nazi. El propio Göring se refería a la residencia como un lugar de retiro donde podía relajarse lejos de la frenética vida política y militar en Berlín. Karinhal era mucho más que una simple residencia. Era una demostración del lujo y poder que Göring había logrado acumular durante los años de expansión nazi. Con jardines meticulosamente diseñados, suntuosos salones y una impresionante colección de arte, la mansión personificaba el hedonismo de Göring y su inclinación por la grandeza. Sin embargo, a medida que las fuerzas soviéticas avanzaban hacia Berlín en la primavera de 1945, el destino de Karinhal se selló. Göring, consciente de que la caída de Berlín era inevitable, tomó medidas drásticas para evitar que su amado palacete cayera en manos enemigas. En los últimos días de la guerra, Göring ordenó la evacuación de su colección de arte y tesoros más valiosos de Karinhal. Gran parte de esta riqueza fue transportada a los Alpes bávaros, donde Göring esperaba refugiarse y quizás negociar con los aliados desde una posición de poder. Aunque esta idea de negociar era irrealista, en esos momentos de desesperación, Göring aún creía que podía salvarse de la destrucción total del Tercer Reich. El 28 de abril de 1945, bajo las órdenes de Göring, soldados de la Luftwaffe colocaron cargas explosivas en Karinhal. El plan era destruir por completo la propiedad para evitar que los soviéticos, que estaban avanzando rápidamente, tomaran posesión de ella. En una muestra final de su control sobre su propio destino, Göring hizo detonar Karinhal, reduciendo la mansión a escombros. Esta acción fue simbólica no solo del colapso personal de Göring, sino también del colapso del Tercer Reich. Tras la destrucción de Karinhal, Göring se trasladó a su residencia en los Alpes, esperando encontrar una oportunidad de negociar con los aliados occidentales. Creía que, debido a sus contactos previos y su influencia dentro del partido nazi, podría presentarse como una figura negociadora entre los restos del régimen nazi y los vencedores. Sin embargo, esta esperanza resultó ser una ilusión. El 6 de mayo de 1945, Göring fue arrestado por soldados estadounidenses en la localidad de Fischhorn. A pesar de su intento de asumir un papel relevante en la posguerra, Göring fue trasladado rápidamente a prisión. Fue uno de los principales acusados en los juicios de Nuremberg, donde se le imputaron cargos de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y conspiración para cometer crímenes contra la paz. Poco tiempo antes, el 12 de abril, la Filarmónica de Berlín brindó su último concierto. Albert Speer, ministro de Armamento y Producción de Guerra y arquitecto oficial del Tercer Reich, organizó un programa especial que incluía concierto para violín en do mayor de Beethoven, seguido de la Cuarta Sinfonía de Bruckner, apodada La Romántica, y que terminó con el aria de Brunhilda que cierra el tercer acto del Götterdämmerung de Wagner, durante el cual la Valquiria se inmola en una enorme pira funeraria cuyas llamas acabarían por consumir el mundo de los hombres, el salón y los guerreros del Valhalla y el panteón de los dioses. Cuando el público se encaminó a la salida, con los alaridos de dolor de Brunhilda resonando todavía en sus oídos, niños de 10 años, miembros del Deutsches Jungvolk, de las juventudes hitlerianas,
repartieron cápsulas de cianuro en pequeños canastos de mimbre. Una de esas cápsulas fue, probablemente, la que Göring utilizó para suicidarse instantes antes de ser juzgado. Su muerte marcó el fin de uno de los principales arquitectos del Tercer Reich. Su vida, llena de excesos, poder, corrupción y ambición, terminó con el mismo tipo de dramatismo con el que había vivido. En sus últimos días, al igual que su mansión de Carnegie Hall, Göring se autodestruyó, dejando atrás un legado de decadencia y destrucción que reflejaba el colapso total del régimen nazi. Himmler, el arquitecto de su propia ruina. En los días finales del Tercer Reich, la desesperación y la negación definían las decisiones de los líderes nazis. Mientras las fuerzas aliadas avanzaban inexorablemente hacia el corazón de Alemania, Heinrich Himmler, uno de los hombres más poderosos del régimen, se encontraba en una encrucijada. A pesar de que la derrota era inevitable, Himmler continuaba aferrado a la esperanza de un milagro o, en su defecto, a la posibilidad de salvarse a sí mismo negociando una paz separada con los aliados occidentales. Para Himmler, que había sido designado comandante del grupo de ejércitos Vístula poco tiempo antes, la situación era igualmente desesperada. Su experiencia militar era limitada y la incompetencia que había demostrado en el campo de batalla había quedado en evidencia durante la fallida defensa. Sin embargo, en aquella reunión, Himmler parecía más preocupado por las consecuencias políticas de la derrota que por la realidad militar. Para él, la posibilidad de ser visto como el hombre que había fracasado en la defensa de Berlín era catastrófica, especialmente cuando ya estaba en proceso de intentar salvar su propia vida a través de negociaciones secretas con los aliados. Aunque públicamente seguía mostrándose leal al Führer, en privado Himmler había comenzado a buscar una salida. A través del conde sueco Folke Bernadotte, había intentado abrir canales de negociación con los aliados occidentales, esperando que su influencia y posición pudieran asegurarle un rol en una Alemania post-Hitler o al menos garantizar su supervivencia personal. Sin embargo, en aquella reunión no podía permitir que esa traición saliera a la luz, por lo que mantuvo una fachada de lealtad mientras Heinrich continuaba describiendo la dura realidad del frente. Durante la reunión, mientras Hitler reaccionaba con ira ante las noticias de Heinrich y Göring se mantenía en silencio, Himmler adoptó una postura distante. Aunque sabía que la situación era insalvable, su preocupación parecía más dirigida a proteger su imagen que a buscar soluciones reales para la defensa de Alemania. Esta desconexión entre la realidad militar y las ambiciones políticas de Himmler se haría aún más evidente en los días siguientes, cuando sus intentos de negociar con los aliados serían descubiertos, sellando su destino final. Himmler, acostumbrado a ejercer un control absoluto sobre las SS y sobre gran parte de la maquinaria represiva del régimen, se encontraba ahora en un terreno que no dominaba. Los asuntos militares, a diferencia de los campos de concentración y las operaciones de seguridad interna, no eran su fuerte. Pero en lugar de reconocer sus limitaciones y aceptar la inevitabilidad de la derrota, Himmler siguió aferrándose a la ilusión de que aún podría jugar un rol determinante en los eventos que se desarrollaban. Lo que Himmler no sabía en ese momento era que su traición ya estaba en marcha para ser expuesta. Mientras intentaba mantener su imagen frente a Hitler, las negociaciones secretas con los aliados comenzaron a filtrarse. Cuando Hitler se enteró de estos esfuerzos a través de sus confidentes, la ruptura fue definitiva. El Führer, que hasta ese momento había confiado ciegamente en Himmler, lo acusó de traición y lo destituyó de todos sus cargos. Sin el apoyo de Hitler y sin la posibilidad de asegurar una paz separada, Himmler se encontró completamente aislado. Su influencia política y militar se desvaneció en cuestión de días, y en un último intento por escapar, trató de pasar desapercibido disfrazándose de soldado raso. Sin embargo, fue capturado por las fuerzas británicas el 22 de mayo de 1945. La humillación final para uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich llegó cuando, tras ser detenido, ingirió una cápsula de cianuro y se suicidó, poniendo fin a su vida de manera tan abrupta como lo había hecho su carrera política. El ocaso de Himmler no solo marcó el fin de su vida, sino que también simbolizó el colapso del régimen nazi.
La figura que una vez fue sinónimo de terror y control, ahora se convertía en un mero recuerdo de las ambiciones fallidas de un hombre que creía ser el arquitecto del futuro de Alemania. Su muerte, además, reveló la fragilidad de un sistema que había dependido tanto del miedo y la represión. La desesperación de Himmler por salvar su vida, incluso a costa de traicionar a sus aliados más cercanos, reflejaba la descomposición interna del Tercer Reich, un régimen que había prosperado en la violencia, pero que ahora se encontraba consumido por la paranoia y la traición. Los días posteriores a su muerte mostraron la desintegración total de la estructura de poder nazi. Otros líderes, como Joseph Goebbels y Hermann Göring, se vieron arrastrados por una serie de decisiones desesperadas. Göring, por su parte, había estado intentando aferrarse a su estatus y poder, pero su influencia también se desvanecía rápidamente. Mientras tanto, la resistencia en Berlín se desmoronaba, y los soldados alemanes, atrapados entre la lealtad a un régimen en ruinas y la inminente derrota, enfrentaban la cruel realidad de su situación. La traición de Himmler a su propia ideología y a su Führer fue un reflejo del estado de caos que dominaba a los nazis en sus últimos días. En su afán por sobrevivir, sacrificó no solo su legado, sino también la lealtad de aquellos que una vez confiaron en él. En el ocaso del Tercer Reich, la ambición personal y la desesperación se convirtieron en los hilos conductores de una narrativa que terminó en la ruina, donde los antiguos titanes del poder fueron arrastrados a la oscuridad por sus propios miedos y traiciones. El crepúsculo del Tercer Reich, la resistencia final de Berlín. El 16 de abril de 1945, las fuerzas soviéticas, lideradas por el mariscal Georgi Zhukov, lanzaron la ofensiva del Oder-Neisse, la fase final del asedio a Berlín. Los aliados habían cruzado el Rin semanas antes y Alemania estaba siendo estrangulada por ambos frentes. Sin embargo, en medio del caos y la destrucción, algunos comandantes nazis aún mantenían la creencia en una victoria imposible o, al menos, en la necesidad de una resistencia fanática hasta el final. A medida que las tropas soviéticas cerraban el cerco sobre Berlín, la resistencia se convirtió en un símbolo del colapso de la maquinaria nazi. Helmut Weidling, comandante del LVI Panzerkorps, fue uno de los principales oficiales a cargo de la defensa de Berlín. Aunque en sus primeros enfrentamientos con los soviéticos había demostrado una notable capacidad estratégica, Weidling se encontró en una situación desesperada al ser designado por Hitler como comandante de la defensa de la ciudad. Para cuando tomó el mando el 23 de abril, Berlín estaba prácticamente rodeada, con recursos militares y logísticos agotados. Sin embargo, Weidling, comprendiendo la situación, optó por seguir resistiendo, no tanto por lealtad ciega, sino porque cualquier intento de capitulación habría sido rechazado por el propio Hitler, que continuaba en su búnker subterráneo. Weidling organizó las tropas restantes, incluidos jóvenes de las juventudes hitlerianas y ancianos del Volkssturm, en un esfuerzo por frenar el avance soviético. Berlín fue dividida en sectores de resistencia, con órdenes estrictas de combatir hasta el último hombre. Los comandantes que supervisaban estas áreas eran figuras menores, muchos de los cuales compartían la mentalidad de resistir o morir que Hitler promovía. Pero a medida que los días pasaban, incluso Weidling comenzó a darse cuenta de la inevitabilidad de la derrota. Enfrentado con la realidad de que la ciudad sería destruida y sus defensores aniquilados, trató en varias ocasiones de convencer a los oficiales del búnker de que la rendición era la única opción viable. Wilhelm Mohnke, comandante de una división de las Waffen-SS, fue otro de los defensores clave en los días finales de Berlín. Mohnke estaba a cargo de la defensa del distrito del gobierno, que incluía el Reichstag y la Cancillería del Reich, donde Hitler estaba atrincherado en su Führerbunker. Veterano de varias campañas del Frente Occidental y Oriental, Mohnke había sido herido en combate y tenía fama de ser un comandante brutal y disciplinado. En los últimos días de abril, Mohnke supervisó la resistencia feroz contra las fuerzas soviéticas que avanzaban desde el este. Sin embargo, a pesar de su fanática lealtad al régimen, Mohnke estaba cada vez más consciente de que la situación era insostenible. Al igual que Weidling, su principal preocupación no era tanto seguir luchando por el Tercer Reich, sino proteger a los soldados y civiles atrapados en la carnicería que Berlín había llegado a ser.
Con el Reichstag rodeado y la artillería soviética reduciendo el centro de la ciudad a escombros, Mohnke hizo lo que pudo para evitar una masacre completa, pero sus esfuerzos fueron en gran medida infructuosos. Dentro del Führerbunker, mientras las fuerzas militares colapsaban, los líderes políticos nazis continuaban aferrándose a un sentido de fatalismo ideológico. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Reich, era uno de los más ardientes defensores de la resistencia hasta el final. Nombrado por Hitler como el último canciller del Reich el 30 de abril, Goebbels creía fervientemente en el concepto de un sacrificio heroico que, en su mente, permitiría que el nacionalsocialismo renaciera en el futuro, incluso después de la derrota militar. Goebbels y su familia permanecieron en Berlín hasta el final, rehusándose a huir como otros líderes nazis. Su fanatismo fue tan extremo que, tras la muerte de Hitler el 30 de abril, Goebbels y su esposa Magda tomaron la trágica decisión de asesinar a sus 6 hijos antes de suicidarse el 1 de mayo. Goebbels no era un comandante militar en el sentido tradicional, pero su influencia ideológica fue clave para mantener la mentalidad de resistencia suicida en los líderes nazis que aún permanecían en Berlín. Para el 1 de mayo, con Hitler muerto y los soviéticos a solo unas calles del Führerbunker, Helmut Weidling, a pesar de su deber de defender Berlín, comprendió que la resistencia no tenía sentido. Después de múltiples intentos de contactar con los soviéticos para negociar una rendición, Weidling ordenó a las fuerzas restantes que cesaran la lucha. El 2 de mayo, entregó formalmente la ciudad a las tropas soviéticas. Este acto marcó el fin de la batalla de Berlín y el colapso definitivo del Tercer Reich. A pesar de la fanática resistencia promovida por Hitler y sus seguidores más cercanos, la mayoría de los comandantes que quedaron vivos al final comprendieron la inutilidad de continuar combatiendo. La ciudad estaba en ruinas y cualquier posibilidad de un contraataque alemán había sido destruida hacía mucho tiempo. A medida que los combates cesaban y los altos mandos se rendían, Berlín se transformó en un símbolo del fin del régimen nazi. Los comandantes que defendieron la ciudad hasta el último aliento reflejaron la mezcla de fanatismo y desesperación que caracterizó los últimos días del Tercer Reich. Mientras algunos, como Weidling, optaron por rendirse en un intento de salvar vidas, otros, como Mohnke y Goebbels, eligieron la lealtad ciega hasta el final. Berlín fue no solo el escenario de una última resistencia militar, sino también el lugar donde el mito del nacionalsocialismo fue aplastado por la brutal realidad de la derrota. Entre el ocaso y la historia, el inesperado legado de Gotthard Heinrici. Heinrici fue sustituido por el general Kurt Student, pero fue el general Kurt von Tippelskirch quien debió ser nombrado sustituto interino hasta que Student pudiera llegar a la línea defensiva y asumir el control del grupo de ejércitos Vístula. Sin embargo, Student fue capturado por los británicos antes de que pudiera asumir el mando. Finalmente, el rápido deterioro de la situación a la que se enfrentaban los alemanes hizo que la coordinación del grupo de ejércitos Vístula bajo su mando nominal durante los últimos días de la guerra tuviera poca importancia. Heinrici fue convocado a Berlín y habría cumplido si el capitán Helmut Lang no lo hubiera persuadido de que condujera tan despacio como pudiera hacia la ribera del Plön, informándole que si se dirigía a la capital sería asesinado. Finalmente, Heinrici se entregó a las fuerzas británicas en Plön el 28 de mayo. Tras su captura, Heinrici fue recluido en Island Farm, un campo de prisioneros de guerra británico en Bridgend, al sur de Gales, donde permaneció, salvo un traslado de 3 semanas a un campo estadounidense en octubre de 1947, hasta su liberación el 19 de mayo de 1948. Heinrici fue interrogado exhaustivamente por las fuerzas británicas sobre sus acciones durante la guerra y su relación con el liderazgo nazi. Las investigaciones revelaron que, aunque había sido un soldado leal al ejército alemán, no estaba involucrado en crímenes de guerra ni en atrocidades cometidas por las SS o el partido nazi. Finalmente, su postura apolítica y su distancia respecto a Hitler y su círculo más cercano lo salvaron de enfrentar las severas acusaciones que otros generales enfrentaron durante los juicios de posguerra. Como muchos otros oficiales, Heinrici fue sometido a un periodo de desnazificación. Aunque no era un nazi ferviente,
El proceso de desnazificación era obligatorio para todos los oficiales militares del Tercer Reich. Las investigaciones aliadas sobre su historial determinaron que Heinrici no había tenido participación directa en las decisiones ideológicas del régimen y que su carrera militar se había enfocado principalmente en asuntos tácticos y estratégicos. Este enfoque pragmático permitió que Heinrici fuera tratado con relativa indulgencia por los británicos. En 1948, después de pasar 3 años en cautiverio, Heinrici fue liberado sin que se presentaran cargos formales en su contra. Su reputación como un comandante militar competente, pero distante de los crímenes nazis, le permitió evitar el destino de muchos de sus colegas que fueron procesados y condenados durante los juicios de Nuremberg y otros tribunales militares aliados. Después de su liberación, Heinrici se enfrentó a una Alemania devastada y dividida. Como muchos exmilitares alemanes, su futuro en la posguerra era incierto. El ejército alemán había sido desmantelado, y los oficiales de alto rango como Heinrici se encontraron sin un papel claro en la sociedad. A pesar de sus logros militares, Heinrici no fue recibido con honores en la Alemania de posguerra. La nación estaba tratando de distanciarse de su pasado militarista, y los veteranos de guerra no eran celebrados en la Alemania Occidental de la misma manera que en años anteriores. Durante la posguerra, Heinrici vivió una vida discreta. Se trasladó a la pequeña localidad de Bad Godesberg, cerca de Bonn, donde vivió con su familia. Su retiro fue tranquilo y en gran parte aislado de la política y la esfera pública. Heinrici rara vez hizo comentarios públicos sobre su tiempo en el ejército o sobre los eventos de la guerra, y se mantuvo al margen de la controversia política que rodeaba a muchos exmilitares del Tercer Reich. En la década de 1950, Heinrici ayudó a crear la sección de historia operativa del Centro de Historia Militar del Ejército de los Estados Unidos, creada en enero de 1946 para aprovechar los conocimientos operativos y la experiencia de los prisioneros de guerra alemanes para el Ejército de los Estados Unidos. También ocupó un lugar destacado en el libro de Cornelius Ryan de 1966, The Last Battle. Heinrici murió en 1971 en Karlsruhe y fue enterrado con todos los honores militares en el cementerio Bergecker de Friburgo de Brisgovia. Como comandante militar, los historiadores han descrito a Heinrici como el principal experto defensivo de la Wehrmacht y un genio admirado por sus pares, cuya oscuridad actual podría deberse a que era, en palabras de Samuel W. Mitcham, tan carismático como un saco de fertilizante de 20 libras. El historiador militar británico B.H. Liddell Hart, que entrevistó a Heinrici después de la guerra, lo describió en términos similares como un hombre pequeño que habla como si estuviera dando las gracias y que apenas parece un soldado. En 2014, las cartas y diarios privados de Heinrici fueron compiladas y publicadas en un libro editado por Johannes Hurter. En sus escritos, Heinrici reveló sus crecientes dudas sobre la estrategia de Hitler y su creciente preocupación a medida que la Wehrmacht se veía implicada en crímenes de guerra y en las primeras acciones del Holocausto. El legado de Heinrici sigue siendo complejo. Aunque fue uno de los comandantes más capaces del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, su rechazo al fanatismo nazi y su enfoque pragmático en la guerra lo diferenciaron de muchos de sus colegas. Sin embargo, el contexto de la guerra y su participación en las fuerzas alemanas bajo el régimen nazi siempre lo dejaron ligado a un periodo oscuro de la historia. En retrospectiva, Heinrici es recordado como un general que valoraba más las vidas de sus soldados y la realidad estratégica que las órdenes suicidas de Hitler. Su defensa efectiva del frente oriental y su negativa a participar en la brutalidad del régimen nazi lo colocan en un espacio moralmente ambiguo, pero menos controvertido que otros generales de su tiempo. Al final, Heinrici se apartó de los crímenes de guerra y del fanatismo ideológico, pero no pudo escapar del contexto en el que sirvió. De la ambición al abismo, Gotthard Heinrici y la caída del Tercer Reich. La primavera de 1945 marcó el final definitivo del Tercer Reich, un régimen que había sembrado terror y destrucción en Europa durante más de una década. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban sobre Alemania, los líderes nazis enfrentaron una realidad que por mucho tiempo habían intentado ignorar.
Desde los confines del Führerbunker en Berlín, Hitler seguía aferrado a la idea de una victoria milagrosa, rodeado de generales y funcionarios que oscilaban entre la desesperación y la traición. Heinrich Himmler, Hermann Göring y otros altos mandos del régimen buscaron caminos para salvarse, pero al final la derrota fue inevitable. A medida que se desmoronaba el frente oriental, Gotthard Heinrici, comandante del grupo de ejércitos Vístula, intentó retrasar lo inevitable. Con su característico pragmatismo, Heinrici se enfrentó a una situación insostenible. Sus tácticas defensivas lograron frenar temporalmente el avance del Ejército Rojo, pero la falta de recursos y las órdenes desconectadas del alto mando nazi minaron cualquier posibilidad real de resistencia. El general sabía que la caída de Berlín era inminente, pero mientras intentaba mitigar el desastre, los líderes nazis en Berlín permanecían en una burbuja de fantasías, incapaces de aceptar la realidad. Uno de los grandes símbolos del colapso del Tercer Reich fue Karinhall, la opulenta mansión de Hermann Göring. Mientras las tropas soviéticas avanzaban hacia Berlín, Göring ordenó la destrucción de su residencia para evitar que cayera en manos enemigas. Este acto representó no solo el fin de su poder, sino también el hundimiento de un régimen que había vivido en un lujo desmesurado, a expensas del sufrimiento de millones. Göring, quien alguna vez fue el segundo al mando de Hitler, se encontraba ahora despojado de su influencia y arrestado por sus propios camaradas. Su caída fue rápida y brutal, culminando en su suicidio poco antes de ser ejecutado tras los juicios de Núremberg. Por otro lado, Heinrich Himmler, uno de los artífices más poderosos del Tercer Reich, intentó salvarse negociando en secreto con los aliados. Himmler, quien durante años había dirigido las SS y los campos de concentración, subestimó la desconfianza que los aliados tenían hacia él. Creyendo que podría desempeñar un papel en la Alemania de posguerra, Himmler se encontró atrapado entre su ambición personal y la inevitable caída del régimen que había ayudado a construir. Su traición fue descubierta y Hitler, sintiéndose traicionado por uno de sus colaboradores más leales, lo destituyó. Himmler, como muchos otros líderes nazis, se suicidó antes de enfrentar la justicia. A medida que estos poderosos hombres se derrumbaban bajo el peso de sus propias decisiones, los soldados y ciudadanos alemanes enfrentaban el desenlace de la guerra. Heinrici, a pesar de su lealtad a las Fuerzas Armadas, no compartía la ciega devoción de Hitler ni el fanatismo de sus compañeros. Como general, intentó proteger a sus tropas de una destrucción innecesaria, organizando retiradas estratégicas y buscando evitar masacres. Sin embargo, el final era inevitable. El 28 de abril de 1945, Heinrici fue destituido de su cargo por desobedecer las órdenes de resistir hasta el final. Su enfoque pragmático no coincidía con el ideal suicida que Hitler había impuesto a su ejército. A lo largo de los últimos días del Tercer Reich, la desconexión entre la realidad militar y las expectativas de Hitler fue un tema recurrente. Mientras los soviéticos rodeaban Berlín y bombardeaban la ciudad, los líderes nazis se sumergían en una fantasía de poder que ya no existía. Joseph Goebbels, uno de los principales arquitectos de la propaganda nazi, fue quizás el más fanático de todos. Mientras el régimen se desmoronaba a su alrededor, Goebbels insistió en que la resistencia debía continuar. Al igual que otros líderes nazis, Goebbels eligió el suicidio sobre la rendición, llevándose consigo a su familia en un acto que simbolizó la brutalidad y desesperación del régimen. Sin embargo, no todos los líderes nazis eligieron ese camino. Wilhelm Mohnke, encargado de la defensa del distrito del gobierno, y otros comandantes militares intentaron salvar a sus tropas y civiles, incluso cuando sabían que la guerra estaba perdida. A medida que las fuerzas soviéticas se acercaban, la resistencia alemana se volvió cada vez más simbólica, un acto de desesperación más que una estrategia militar viable. Berlín, la capital del Reich, que alguna vez prometió dominar Europa, fue reducida a escombros, convirtiéndose en el escenario de la última batalla del nazismo. La rendición de Berlín el 2 de mayo de 1945 marcó el colapso final del Tercer Reich. Helmut Weidling, quien sucedió a Heinrici en la defensa de la ciudad, tomó la difícil decisión de rendirse para evitar una destrucción aún mayor.
Con la ciudad en ruinas y la mayoría de los líderes nazis muertos o capturados, el régimen que había gobernado con mano de hierro durante más de una década se desintegró por completo. A pesar de su desaparición, los horrores del Tercer Reich no se desvanecieron con su caída. Los crímenes de guerra, las atrocidades del Holocausto y la devastación que el nazismo había causado en toda Europa dejaron una marca indeleble en la historia. Los juicios de posguerra, en particular los juicios de Núremberg, sacaron a la luz la magnitud de los crímenes cometidos por los líderes nazis, incluyendo a figuras como Göring y Himmler. Estos juicios no solo sirvieron para castigar a los responsables, sino también para establecer un precedente legal sobre los crímenes contra la humanidad. Los líderes nazis, que alguna vez se vieron a sí mismos como invencibles, terminaron sus días en el aislamiento, la traición y la desesperación. Sus ambiciones de dominación total fueron aplastadas por las realidades de la guerra y la resistencia de los pueblos que oprimieron.